Vamos a empezar, vamos a grabar de nuevo la página 19. Bet. Por la sencilla razón de que se nos borró. ¿Qué les parece? No, se nos borró. Lo que pasó fue que salió mal el sonido, salió mal, no sé por qué. Así que ahora corté todas las conexiones, todo lo que podía haber para que no haya ninguna interferencia. Y empezamos, y como ya saben, se imaginarán, vamos a hacerlo con Besrat Hashem, con mucha bendición. A ustedes, Suká, es una misha, estaba en la página 19, Amudbet, al principio, la segunda línea, al final de la segunda línea, aparece la palabra Matnitin, ahí estamos. Osé Suká quemó Sarif. ¿Qué es lo que es Sarif? Sarif son las carpas que son de esta manera. Como hizo una Suká de esa manera, que en el fondo, este lado es techo y este lado es techo, los dos están al suelo. Quemó Sarif. Oye, Samha la Kotel. Samha la Kotel, este es el Kotel, esto es la pared y la puso aquí. De esa manera, Rabbi Eliezer posel mifnei en la gag, sostiene que en lo gag, y vamos a ver por qué más adelante. Jamin Makshirim, los Jamin dicen que está kasher. Vamos ahora con la Gemara. Así me dicen, porque estoy con Tefilín, porque estoy con Tefilín, pero no tan, porque es temprano aquí, no tanto, pero es temprano. Van a ser 5 para las 8. Y bueno, después de estudiar y hacer batikim y todo, ya me puse a Rabenotam y decidí hacerlo ya para salir de las deudas, porque esto es una deuda, esto había salido ayer y salió mal. Tana modé Rabi Eliezer Sheim Igvia Mina Karka Tefaj. ¿Qué significa esto? Esta está así y la subió, de cómo la subió, le puso unos palitos abajo y la subió, entonces tenemos así, y tefaj, creo que es tefaj, un puño, cuando hay un espacio que tiene un puño y tiene techo, eso ya es joel, y si ya es joel, ya hay techo, ya hay su calle, y de todo, como lo hemos estudiado antes, en otra oportunidad. O she y fliga mina kotel tefaj. Estábamos así, aquí, entonces se corrió para acá, tefaj, aquí tefaj, ¿ves? Ahí tefaj, también es caché, porque si hay tefaj así, entonces y hay oel, y si hay oel, se puede hacer, eso es lo que dice Rabbi Eliezer. Mina kotel tefaj, shei kesher, en esos casos es caché también le Rabbi Eliezer. Vamos a seguir con esto. Mai tamayu de Rabanán, que sostiene un Rabanán que dice que es caché. Shipua oel, que oel, dame una cosa que es así, shipua, esto es shipua, una oel que es shipua es oel, con respecto a varias cosas, entonces también aquí es oel. Entonces la Biblia dice, aquí, ¿contra qué discute la Biblia? Exactamente contra eso, discute. Dice la Biblia, dice, umay, tamayo de Rabano, ya dijimos, Avalle, ahora Avalle nos va a contar un cuento, algo que pasó. Y aquí tienen que fijarse bien, porque aquí es como al revés. Digamos, si yo tengo una cosa así, debajo de una suká, adentro de una suká, si yo digo que esto es suká, entonces es pasur, la suká de arriba. Y si yo digo que esto no es suká, entonces esto es kasher, con respecto a la suká y la suká de arriba, que es kasher. Entonces, eso es lo que va a hacer Avalle. Entonces, por eso vamos a parecer aquí que vamos a ir al revés. Avalle ashkaje le Rabbi Yossi. Se encontró a Valle con Rabbi Yossi. De acá gane de Kila. Kila es una Kila, es. Mire, se lo voy a mostrar. Esto es una Kila. Kila es esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto es una cama, para que sepan. Esto es una cama y esto es algo sobre la cama. Se llama un tul. Son un tul, se llama una Kila y se lo ponen para los jatanín. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Maravilloso, de acá gane, está acostado dentro de una quila, quilat hatanim. Eso estaba dentro de una suká, y el suká dentro tenía una cama, y esa cama tenía esta forma de así, un techito así. Que rabeliezer, porque rabeliezer es como rabeliezer. ¿Por qué? Porque rabeliezer posee. Y si posee, entonces, como dijimos antes, si está pasul, si no sirve, entonces no hace. No interrumpe entre mi cuerpo y la suká.
Por lo cual, si no restumen entre el riesgo y la azúcar, entonces, ¿qué pasó con esto? Lo que pasó con esto es que entonces el azúcar de arriba es kasher. Si fuera al revés, sería pesulá. Él no estaría sentado en azúcar, sino que estaría dentro de un ol del azúcar, que fue lo que estudiamos largo, ya lo estudiamos varias veces antes. De que Rabbi Eliezer y le dijo, Shavkat, significa te saliste. Shavkat Rabanan, dejaste Rabanan. Shavkat Rabanan, ve Abata que Rabbi Eliezer. Así le dijo, te saliste de Rabanan y dijiste como Rabbi Eliezer. Amarle, Braita Ipkatani. Hay una Braita que está al revés, no como la Mishnah. Amarle, hay una Braita, como una Mishnah. Rabbi Eliezer, Makshir, de Jajamín Poslim. Entonces estamos viendo que Abaye, que Rabbi Yossi está diciendo que. Amarle Braita Ifkatana, Rabbi Eliezer, Makshir, Dejajamim Poslim. ¿Qué significa? Si está Jajamim Poslim, entonces yo estoy muy bien adentro de eso. Abaye, Hazar, Umakshir. Entonces le dijo Rabbi Yossi a Abaye, Braita Ifkatana. Hay una Braita que está diciendo al revés, que el que prohíbe es Jajamim. Entonces él estaría bien en ese caso porque él no es Oel. Shavkat Matniti de Abdi Kebraita le dijo, te saliste, dejaste o te alejaste de la Mishnah, te alejaste de la Mishnah y hiciste no como la Mishnah, sino que como una Braita. Eso tampoco se puede hacer. Nosotros vamos con la Mishnah yot antes, si no hay Mishnah como la Braita, o sim como la Braita. De Tania, entonces contesta, amarle, le contestó a Valle, le contestó Rabbi Yossi, le Valle. Shematnitin Matnitin, está solita, que hay, ¿por qué? Hay una Braita, otra Braita. A Ose su cató que min Sarif Oshe. Samjala Kotel, o sea, Samjala Kotel, que es lo que muy parecido a lo que nosotros hablamos, una Tania, no un Tnan, es una Braita. Samjala Kotel, Rabinatan Omer, ¿qué dice Rabinatan? Omer, Rabi Eliezer Posel, Rabi Eliezer dice que está pasul, Mivneiche en la Gag, Bejajamim Makshirim, y los Jajamim dicen que está Kasher, hasta aquí llegó. Entonces aquí me parece muy raro esto que dice aquí. Aquí dice que Rabbi Eliezer posee, de Jajamim Makshirim, pero eso es justo lo que no queremos, eso lo entiendo, yo solo que lo entiendo y quiere decir así. Vamos, vamos a leer un hebreo. A Ose su kató que min sarif, o sea, la kotel Rabinata Nomer. Entonces está diciendo Rabbi Eliezer Posel Mivneiche en la Gag. Entonces Rabbi Eliezer dice que no tiene Gag. Entonces no entiendo yo cómo él. No entendí yo aquí. Aquí no entendí. Vamos a revisarlo de nuevo. Entonces, ¿quién encontró? Encontró a Valle, a Rabbi Yossi, de Kagane, Bekilat Hatanim. Rabbi Yossi estaba en Catedral. Entonces, la verdad es que, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que hacerlo al revés. A ver, vamos a tratar de estudiar esto al revés. Vamos a decir que no está dentro de una sucá, sino que está en una sucá. Simplemente una sucá, no al revés. Porque dice la palabra sucá. Hatanim, Bekilahat Hatanim. Bazuca es como yo dije al principio, aquí está claro, no hay vuelta que darle. Está dentro de una azúcar en una kirajatanim. Amarle le dijo, ¿quién man? ¿Cómo quién?
Le dice como Rabbi Eliezer. Entonces ese hombre que dijo, ¿quién dijo eso? Pesuca Amar. Amarle, Abaya dijo eso. Que está haciendo como Rabbi Eliezer. Dice, Shafkat, Rabanan Beabat, que Rabbi Eliezer, abandonaste Jajamim, hiciste como Rabbi Eliezer. Eso no era laja. Se contestó Rabbi Yossi, Amarle Braita, Ifkatani. La Braita está al revés. La Braita al revés. Rabbi Eliezer Makshir, de Jajamim Poslim, hicimos Jajamim Poslim, estoy muy bien. Y le dice a Valle de nuevo, le dice, Shafka Matnitim, Beabat, que Braita, ¿hiciste como una Braita? Amarle a Valle. Amarle a Valle, le dijo Rabbi Yossi, le dijo a Valle, según la, yo estoy aquí, a Valle estoy diciendo de acuerdo a la traducción, estoy mirando, esto le a Valle, eso no está escrito en la Gemara. Hasta aquí tenemos que discutir a quién le dijo. Aquí en mi traducción tengo al hebreo, dice que le dijo a Valle, debe ser Rashi. Shematnitin Yehidah, nuestra Mishnah es Yahid, no es Rabín, de Tania. Encontró otro lugar. Solo dijimos, a Ose Sukato Kemin Sarif, o She Samhaba Kotel, Rabbi Natan Omer. ¿Qué dijo Rabbi Natan? Rabbi Eliezer Posel, Mifnei She En La Gag, de Jajamim Makshirim. No, entonces lo que le dijo es tiene que ser al revés. Aquí tengo problema, yo creo que hay problema con la traducción. Dice, tiene que decir, amarle Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Meshiv. ¡Ah! Rabbi Yossi Meshiv, ¿qué contesta? No, pero no puede ser. Contesta Rabbi Yossi, pero contesta. ¿Quién contesta aquí? Vamos a leer. Amarle Matniten Yehidai. Matniten Yehidai. De Tania, ahí va esta. O sea, su cató Bemil Sarif. O she besamcha lekotel rabinata nomer rabinata nomer me estoy saltando la página no rabinata nomer rabiliezer posel mimnei she lagag vejachamim makshirim. Pero esto es, a ver, aquí déjame ver, aquí yo parece que entendí ahora. Ah, lo que pasa es que lo que pasó es que Jajamim decían al revés. Eso decía Rabbi Natan, pero Jajamim decían al revés, que Rabbi Eliezer Makshir de Jajamim Makshirim. Entonces tenía dos, Rabbi Eliezer Makshirim y Jajamim Poslim. Entonces ahí tiene dos. Sí, acuérdense que dijimos que esto funciona al revés porque él está metido dentro de un azúcar. Entonces, lo que dice esta braita que arriba de Rabbi Natan dice, como dicen Jajamim en la de nosotros, pero Jajamim en la braita de Rabbi Natan, él está diciendo justo al revés que la misma de nosotros, y por lo tanto tenemos que hay más que piensan como Rabbi Yossi, que como hay valle, que mo va misna. Entonces, con eso terminamos esto. Vamos, sigamos. Mishnah. Mechatzelet. Mechatzelet kanim dola. Tenemos mechatzelet que significa es como una alfombra, pero de caña. Dola. Asa'a le shikva. Está hecha para sentarse o acostarse. Me cabe el tubá, porque un clí, ella está hecha para ser clí, es un clí. Un clí cumple una función al ser humano, para el cuerpo del ser humano. De en mesajejim, va, claro, me cabe el tubá, ¿cómo se va a poderle hacer poner el techo de azúcar? Le sijuj, nos sirve para el techo de azúcar. Mesajejim, va, no, perdón. Le sijuj, si hizo esa alfombra para ponerla en el techo de su casa, la puede usar. Ahora no es clic, porque no es clic, clic tiene su regla y esto es una regla, no está dentro de la regla de los Keilim. Mesajejim va de Eina me cabele tuma y no recibe tuma, entonces estamos bien.
Eso es lo que dice. Sí, entonces todo depende si se usa para, si se usa para techo o no se usa para techo. Se usa para sentarse o no se usa para sentarse. Pero estamos hablando de aquí, aquí el problema va a ser este, que en la primera parte habla si se sienta o no se siente, la segunda hace para techo, para techo. ¿Qué pasa que hay algo en la mitad? ¿En la mitad qué significa? Eso lo que hemos discutido un minuto. Significa que no, ni para uno ni para otro. ¿Cuál es la laja? Rabi Eliezer Omer, Ejat Katán de Ejat Gadol. Una que es chica y una que es grande. Asa'a le shihva, mekabel tuma, en mesajimba. Le sijej, mesajimba, de en mekabel tuma. Ahora él dividió las cosas, no le importó si era grande o era chica. Eso es lo que dijo. El otro no dividió en grande y chica, pero es más o menos lo mismo. Sigan. Agufa, ahora es la quemada. Agufa. Kasha. Bueno, aquí la Mishna, en la Mishna dice que hay contradicción, que es lo que dijimos recién. Vamos a ver por qué. Amar, asa'a le shihva, decir, le hiciste para acostarte, mekabel tuma, se recibe impurezas. De mesajimba, seguro. Tama, ¿cuál es la razón de asa'a le shihva? ¿Por qué la hizo? Para, ¿cómo se llama? Para acostarse. Ah, stam, se hizo no, ni para sentarse, ni para techo. Eso es stam, se llama stam. Lesijuj, ¿se puede hacer sijija? Ah, está. Lesijuj. Si la hizo stamp, quiere decir que le hizo stamp, la puede poner en el techo. Que en el fondo la está haciendo para ponerlo en el techo. Está bien, ya no va a recibir tu más. Arei Tania, Arei Tane, Lesijuj. De esa jejimba, de Eina, me cabe el tuma. Ahora por la parte, me cabe el tuma. Mika, temea. Lesijuj. Ahora, si le hizo ese jugo, mesajajim va, de eina me quedé tuma. Ahora, temea de asa'a, le sijú, me tomé el tuma, eina me cabé el tuma. Ah, temea, pero la razón que no es que temea, que si no la hizo para sijú, en la parte de abajo de asa'a, le sijú. Ah, está, le shiva. Entonces, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente, todavía no he dicho la cuchilla, dijo que hace un diyuk, que si está hecha solamente para sentarse, me cabe el tumá. Pero si está hecha para, si está hecha stam, no recibe, es como que le hiciera para el techo. Ahora, si la hizo para techo, Dafka la hizo para techo. La hizo para techo. Y si hizo para techo, ahí está, te quedará. Pero si, y si la hizo stam, entonces está para sentarse. Entonces stam, si yo miro, yo con la primera parte de lo que dice la Mishnah, yo digo, stam es kasher. Y si miro por la parte de abajo de la Mishnah, que significa, que dice, si fue hecha para, la primera parte dice, si fue hecha para sentarse, entonces stam es kasher. Y si yo digo que la hizo para poner el techo, entonces pasul. Eso es contradicción. No, Stam es contradictorio aquí. Contesta la Gemara. Ah, lo calla. No, esto no es difícil. No es difícil. Kam es repuesto. No es una pregunta esa. Kam le gedolá, kam ktaná. La dividió. La de arriba está hablando en grande. Y la chica está hablando. Y la de abajo está grande. Y la de. La primera vez está hablando de una. De una que está grande, que es grande, y por dice entonces las grandes en general son hechas para hacerla, déjeme ver, entonces la grande está hecha para acostarse y la chica está hecha para ponerla en el techo. Entonces ahí se dividió, entonces no hay cuchilla ahora. Cuando está hablando, no hay cuchilla porque, bueno, lo dividió. Uno no está hablando en general, sino está hablando. Él cuando dice que está hecha para acostarse, está hablando de una grande. Entonces yo digo, solamente la grande. Y la parte de atrás que está hablando de que está hecha para el techo, está hablando de la chica. Entonces la chica es para sentarse.
Aquí hay una cosa entre paréntesis que la verdad que no lo vamos a leer, lo vamos a leer rápido, lo vamos a leer simplemente. Mishlema le Rabanan lo kashe, le Rabanan lo kashe porque era el de la belleza kashe, de Tnan. Ahora sí vamos a seguir. Rabbi Eliezer Omer, ahora va a tomar el asunto por el lado de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Ejat Ktana, Ejat Gdola, él habló directamente de Gadol, de Katán. Pero en el fondo, ahora que la Gemara nos recuerda esto que dice la Mishnah, queda claro que el Terut tiene que ser el Terut así, porque Rabbi Eliezer se puso a hablar de grande chica y de dónde lo sacó. Ellos también hicieron el Diyuk de la Mishnah, y cuando hicieron el Diyuk de la Mishnah, que el principio está hablando de Gadol y el segundo está hecho de Katán, Rabbi Eliezer a eso va a joder, que él dice, no hay división, dice Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice, Omer, Ejat Katán, Ejat Gadol, no me importa si grande es chica, asale Shechva me cabe el tumá. Si la hizo grande o chica, si la hizo para acostarse o sentarse, recibe tumá. No se puede hacer eso. Ve y mesajimba, no se puede hacer techo porque recibe tumá. De asa'a le shikva, porque está hecha para shikva. A estama le sijuj. Si lo hizo estama, le sijuj. Eima saifa, ¿qué es lo que dice la saifa? La saifa dice asa'a le sijuj. Me jacimba de Eina me cabe de Tuma y no recibe Tuma. Están. ¿Por qué? Porque solamente cuando Itkamen, cuando tuvo Kavaná para sentarse o para acostarse, era Temea. De Yeste Dayek, Mikan, Temea de Asia, Lishuj. Entonces, Temea. Temea, Atam, ¿por qué? De Asia, Temea. ¿Cuál es Temea? Estam, es Temea. No entendía. Mi cabel tumá de yes le dayek mika, ta'amá. De asa'a le sijuj. Ah, cuando la hizo el sijuj, yo puedo. Entonces, Estam es Temea. No, perdón. ¿Y Estam? ¿A quién? Temea lama, porque Estam está hecha para sentarse. Eso se aprende para acostarse, se aprende de abajo. Entonces, Cuchía, el amar, la misma Cuchía de antes, pero ahora de la belleza, el amar Raba, Begdola, le cule alma, lo pligue, de esta mal, es sijuj. Ahora al revés. Si es grande, de esta mal, es de sijuj. Entonces, por eso se puede poner el azúcar. Que pligue, ¿en qué están discutiendo? Solamente en Cana, en la Cana están discutiendo. Tanakama, Sabar, están que Taná le Shikva. Tanakama, el primero, el que no es rebelía, es Rabanán. Están, Taná está hecha para acostarse. De rebelía, el Sabar, están Taná, Nami, le Shikuj. También la chica, porque están le Shikuj. Y hasta aquí llegamos. Y vamos a seguir hoy a la tarde, voy a hacer otra vez porque ahora se la estoy completé lo que hice ayer.